ingresaron a la pizarra a favor del equipo de los famosos. Apenas comienza la batalla en el nuevo circuito del Río Chabón. El equipo ganador se va a llevar $25,000, así como lo escuchó Familia Hexatlón. A continuación, por los famosos Jaime Espinal y por los contendientes Miguel Ángel Espinosa. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Velocidad en los primeros metros! ¡Vamos, Miguel! ¡Mucho balance, mucha concentración! ¡Bien, ya, vamos! ¡Y vente! Ventaja para el Tigre de San Diego, Miguel Ángel Espinosa. A esta altura de la competencia ya todos están visualizando. ¡Bien, Jaime, vas bien! Entienden lo poderoso de la competencia, la naturaleza de la competencia. ¡Ponlo bien, Jaime! En esta nueva generación de héroes que ha llegado en la sexta temporada, ¿la bandera? Habrá un campeón y una campeona y cada uno se va a llevar $200,000. Miguel Ángel Espinosa con la ventaja y va a llegar primero al área de la puntería. A colocar todos los arcos en posición, respetando el tamaño de dichos arcos, hasta formar dos túneles. Posteriormente, colocar tres pelotas en cada uno de los arcos de mini soccer que están frente a él. Esa que sigue es esa. Llega Jaime Espinal. La otra. Quiere recuperarse rápidamente. Bien, bien. Excelente. Y ahora que te quedas. Miguel Ángel, solamente le queda un arco. Saca todas las pelotas, Miguel. Buscando ahora el empate el equipo azul. Bien. Jaime, le quedan tres arcos. Excelente. Está midiendo, ¿eh? Llegas a tirar. A lanzar el Tigre. Lanza Miguel Ángel. Se queda corto en el primer lanzamiento. Lanza Miguel. Vaya. Viene Jaime. Están iguales en el área de la puntería en este momento. Llega a tirar a punto. Bien. El primero, Miguel Ángel. Vaya Jaime. Va buscando poco a poco. Bien. El tiro. Coloca otra, Miguel Ángel. Bien. Coloca otra, Miguel Ángel. Y ahora va a trabajar en el arco que está al lado. Coloca una, Jaime. Vaya, lanza nuevamente, coloca la segunda, Jaime. Tiene la ventaja Miguel Ángel, buscando las tres pelotas en el segundo arco. Ya coloca la primera en el segundo. Le quedan dos a Miguel Ángel.